Hola. Ejemplo, a ver, Algo no aquí tengo confirmado, aquí profe. participantes. Esteban Zamora, por favor, active el audio. Carla. Bueno, recuerden chicos que todas estas participaciones suman para ustedes a la nota final. Ok, cuando nosotros hacemos referencia a la palabra mitos, pues usualmente, la mayoría de las veces, se suele confundir el concepto de lo que significa leyenda. Sin embargo, mito y leyenda son dos términos que difieren mucho entre sí. Y aquello que nos va a permitir diferenciar entre estos dos conceptos van a ser tres cosas. El origen, la naturaleza y la veracidad. Entonces vamos a ir recapitulando esos tres conceptos de cada palabra para poder diferenciar un mito de una leyenda. Empezando por el origen, los mitos tienen un origen incierto, ¿ya? Si bien el mito y una leyenda es conocido por cada uno de nosotros, el origen de un mito se desconoce, puesto que se da por la transmisión oral de diferentes culturas en un momento incierto de la historia de la misma civilización, ¿ya? Por el contrario, la leyenda sí se puede ubicar en un momento histórico y también se la puede relacionar con alguna época, dado que en las leyendas se mencionan a personas reales que existieron. El mito, por su naturaleza, y es el segundo aspecto que diferencia acá al mito y a la leyenda, la naturaleza del mito es que recurre a elementos fantásticos, a elementos ficticios, ¿ya? En los mitos se hace mucha referencia a las deidades, al origen del universo, al origen de la moral humana, o también puede ser al origen de los fenómenos naturales, ¿ok? Por el contrario, la leyenda, al no recurrir, en su mayor, aunque a veces sí lo hace, al no recurrir a elementos fantásticos, pues relaciona más situaciones que pueden presentarse en la vida diaria, ¿ya? El tercero, la veracidad de los mismos. Dado que el mito y la leyenda se puede transmitir de manera oral, el mito, por su parte, es popular porque es transmitido de generación en generación. Por el contrario, en la leyenda podemos encontrar registros en donde estos se encuentren escritos y nosotros podemos situarlos en un contexto histórico. Ejemplo, cuando realicé un viaje al Chimborazo, el guía turístico nos contó un mito muy, muy curioso y peculiar acerca del volcán Chimborazo. Bueno, existe, bueno, en Ecuador hay muchos volcanes, pero él hizo referencia a tres volcanes: al Chimborazo, al Tungurahua y al Altar. Entonces, en el mito decían, porque es una historia muy interesante, que el volcán Chimborazo estaba conociéndose como el volcán Tungurahua, pero en esa relación hubo un tercero que fue el Altar. Entonces el Chimborazo estaba celoso y bueno, pues peleó con el volcán del Altar y por eso el volcán Altar es como que tiene muchas elevaciones topográficas alrededor. Según esto, es producto de una pelea que hubo entre él y el volcán Chimborazo. Bueno, sabemos nosotros que los volcanes no pueden pelear, que no tienen manos y que no poseen sentimientos. Sin embargo, este mito es popular en las personas que viven en esa localidad, ¿ya? Entonces aquí vemos elementos fantásticos, por ejemplo, al personificar a volcanes, al darle actitudes humanas como los sentimientos, como este tipo de situaciones, pues que contó la persona que transmitió este mito, ¿no? Y un ejemplo de leyenda puede ser la Llorona. Bueno, la Llorona en su leyenda es una mujer, ¿no? Y la mujer no es un elemento fantástico, ¿no? Sí existe, ¿no? También se puede ubicar a la Llorona en alguna época de la vida de los ecuatorianos, ¿no? Otra leyenda puede ser la leyenda de Cantuña, la creación de la iglesia de Quito. Entonces, ¿podemos ubicar a la iglesia? Claro que sí, se la puede ubicar. Al personaje de ahí, pues también, ¿no? Sin embargo, hay un elemento fantástico aquí, que es la creación de una iglesia en una noche, ¿no? Entonces, en ocasiones la leyenda puede referir elementos irreales, ficticios, pero en su mayoría no, ¿ya? Entonces, el mito y la leyenda se diferencian de esas maneras, ¿ok?
Entonces, el tema de hoy no son los mitos, no son las leyendas solamente, tampoco es la leyenda de Cantuña ni la Dama Tapada, el mito de hoy son los mitos precolombinos, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de la palabra precolombino, podemos ubicar en Ecuador, bueno, en toda América, un momento histórico muy importante, ¿ya? Y voy a hacer un dibujo, voy a hacer un dibujo para poder entender esto de aquí. A ver cómo hago la pizarra. Bueno, aquí lo voy a hacer. Ok. Cuando nosotros hablamos de precolombinos, precolombia, vamos a realizar una línea de tiempo. Podemos realizar una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo en el que vamos a detallar tres eventos, ¿ya? El primero va a ser la época precolombina. ¿Ya? Este es el primer momento de la historia de América. Okay. Hablamos ahora precisamente de Ecuador. El segundo momento va a ser la época colonial. Y no seguro es colonial, sino la época colonial. ¿Ya? Y el tercer momento de la historia va a ser la época republicana. Estamos hablando de Ecuador, ¿ya? Ok, la época republicana. Para poder situar a los mitos precolombinos, debemos conocer estos tres segmentos de la historia también, ¿ya? ¿Ya? La época precolombina, y quiero subrayar una palabra importante, Colón, ¿ya? En estas dos. La época precolombina es todo aquel espacio de la historia que se refiere antes de la llegada de Colón, de Cristóbal Colón, ya antes de la colonización. La época colonial, pues cuando aquí en Ecuador, ustedes saben que antes de ser república, éramos una colonia. Entonces, nos regíamos bajo diversos estatutos de la Gran España, ¿no? Del viejo mundo. Y la época republicana, pues fue ya después de todo esto, cuando Ecuador se constituyó en sí como una república. Y esto se dio a partir del año 1830, que fue cuando se dictó la primera constitución del Ecuador. Que claro, a día de hoy ha sufrido muchas reformas, pero desde el 1830, en el cual Ecuador se lo reconoció como un estado independiente, pues en ese momento de la historia nosotros comenzamos con la época republicana. Entonces, la época precolombina es todo aquello que ocurrió antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. ¿Okay? Ya entendemos las dos cosas, mitos, historias ficticias, precolombinos que ocurrieron antes o que se contaron antes de la llegada de Colón a América. Ahora sí vamos a comenzar con la clase. ¿Ya? Los mitos como tal son relatos tradicionales que refieren a diversos temas con el fin de dar una explicación acerca de un fenómeno. Y es que no solamente hay una clase de mitos, hay mitos escatológicos, hay mitos apocalípticos, pues los diferentes tipos de mitos pretenden explicar varias cosas, como por ejemplo, los mitos apocalípticos pretenden dar una explicación a cómo será el fin del mundo, ¿ya? También hay mitos de origen, pues, que pretenden explicar pues el cómo se originó el mundo. También hay mitos que explican cómo se creó una deidad y hay mitos también de tipo moral que pretenden pues enseñar y dar una explicación a los sentimientos y regir normas en la sociedad para resolver problemas, ¿ok? Hay diferentes tipos de mitos. ¿Ok? Como por ejemplo, los tipos de mitos, aquí los vemos, los escatológicos son aquellos que no sean el apocalipsis, ¿no? Los fundacionales cuentan acerca de la fundación de las ciudades. También tenemos los morales, que narran la existencia del bien y el mal. Los etiológicos explican el origen de las técnicas, de las cosas, los seres, las instituciones, etc. Los antropogónicos narran la aparición del hombre. ¿Okay? Los teogónicos explican el origen de los dioses. Y lo podemos entender porque palabra teo pues ya significa deidad. Cosmogónicos, que relatan la creación del mundo. Y así. Los mitos se caracterizan porque son relatos fantásticos. Como ya les dije, pues utilizan elementos fantásticos y ficticios, como en este caso unicornios, qué sé yo,
animales que hablan, es algo fantástico también. Entonces, cuando nosotros leemos textos literarios que tengan este tipo de elementos incluidos, pues podemos atribuir a que pueden ser una historia, pues, y si vemos un texto así, también podría ser un mito también. Se transmite mediante la tradición oral, ¿ya? Esto quiere decir que son contados de generación en generación. Su protagonista son los dioses, los hombres, los seres sagrados, como las deidades y los animales, y tienen un sentido simbólico. Siempre pretenden relacionar esto con algo que pues haya en la vida real, como por ejemplo un mito podría dar el sentido de cómo se creó el mundo. Entonces, eso tiene un sentido simbólico porque pretende dar una explicación al origen de la tierra, ¿no? Entonces, todos los mitos tienen un sentido simbólico. Son de carácter anónimo y aquí es donde influye la veracidad del mismo, ¿ya? Pues con al no saber el tiempo, pues tampoco a veces tampoco se conoce quién los dijo. Por esta razón, solamente pueden ser sabidos o conocidos mediante la tradición oral, ¿ya? Otra. Bueno, como tal, ya lo dijimos, son un conjunto de obras de valor literario producidos antes de la llegada de Cristóbal Colón. Por eso se llaman precolombinos, precolombinos, ¿ya? Entonces, cuando Cristóbal Colón llegó a América, se encontró con la diversidad cultural, ¿ya? Entonces, era muy, muy, muy curioso y muy variado, porque algunas personas, algunas culturas solían ser politeístas. Eso quiere decir que creían en varios dioses a la vez, como por ejemplo aquí, en el Imperio Inca, creía en Inti, el dios sol. Entonces también había la diosa luna, la diosa tierra, la Pachamama, ¿no? Entonces, estas culturas tenían esa característica de que eran muy, muy politeístas. Incluso no solamente aquí en América, también lo podemos ver en Egipto. En Egipto también la cultura antigua egipcia creía en muchos dioses. Entonces, ahorita estamos hablando de América, claro. Entonces, cuando Colón llegó a América y se encontró con esta diversidad cultural, con él trajo consigo su cultura también, ¿no? Ellos eran católicos. Entonces, cuando ocurrió este intercambio cultural, la mayoría de las personas que ya viven aquí se doblegaron ante esta cultura, ¿no? Y es por eso que la mayoría de las personas que viven aquí en América son católicos, ¿ya? Porque además de Colón traer consigo muchas cosas, también trae, además del idioma, también enfermedades, que fue la verdadera arma de conquista. También trajo su religión. Entonces, bueno, en América había muchas culturas, entre ellas la maya, la azteca, la olmeca y la inca, ¿ya? Todas estas culturas tenían sus propias historias. Los aztecas, que eran más conocidos en la zona mesoamericana. También estaban los olmecas, que pues se situaban más en el Golfo de México, ¿ya? Y partes de la zona mesoamericana. El imperio inca, la cultura inca, que es más propia de varios países, bueno, actualmente países que se sitúan aquí en América del Sur, ¿ya? Entre ellos Ecuador, Perú, Bolivia, ¿ok? Entonces, okay. Estas son las zonas en las que se ubicaban las diferentes culturas aquí en América. Aquí tenemos la nuclear andina, que pertenece claramente al Imperio Inca, que se desarrolló en Cusco y sus zonas más particulares, pues las ruinas del Machu Picchu. Okay. Entonces, en resumen, los mitos precolombinos son aquellas historias que toman lugar en América justo antes de la llegada de Cristóbal Colón. Con esto se pretendía dar la explicación a diferentes fenómenos de la vida, como el origen del mundo, el origen del hombre, el origen de los dioses, el cómo va a ser el apocalipsis, podría ser también la explicación
al bien y al mal. Lo que van a hacer ustedes en este momento va a ser que en una hoja ustedes van a escribir. Van a escribir un resumen de un mito. Puede ser existente o pueden inventarlo ustedes mismos. Entonces ustedes van a ir a internet y van a buscar ustedes un mito. Un mito, o lo pueden crear también. Y además de eso, van a hacer un dibujo. Un dibujo que permita representar al mito que ustedes van a elegir. Les voy a leer la instrucción. Les voy a leer la instrucción para que ustedes lo hagan en este momento y lo suban a la plataforma. Entonces, como ya estamos dando la clase, en este momento lo voy a asignar. Lo voy a asignar para que ustedes lo hagan. Lo voy a leer nuevamente. En una hoja blanca, le solicito que realice un dibujo basándose en un mito existente o creado por usted. Utilice su creatividad y habilidades artísticas para plasmar visualmente los elementos y personajes clave del mito. Entonces ustedes lo van a leer y en el dibujo van a representar lo más importante de ese mito, ¿ya? Asegúrese de dar vida a través de colores y detalles, ¿ya? Van a ser muy explícitos para representar el mito. Además, ustedes van a escribir un resumen conciso, como de un mito que ya les dije, puede ser elegido, buscado o puede ser creado, pero tengan mucha atención de que sea un mito y no una leyenda. Van a resumir la historia principal, los personajes importantes y los eventos relevantes de manera clara y coherente. Es importante que su texto sea muy coherente, que haya mucha cohesión, que usted pueda unir las ideas, ¿okay? Usted también puede incluir un mensaje de enseñanza o la enseñanza que se desprende en el mito. Por eso les decía que los mitos tienen una característica que son de valor simbólico. Entonces, la mayoría de estas dejan una enseñanza o también algún conocimiento que para las culturas precolombinas pues era la forma en la que ellos podían entender el mundo, ¿okay? Y esta tarea para ustedes busca fomentar su imaginación y la capacidad de síntesis, ¿ya? Entonces, esto lo voy a asignar en este momento para que ustedes lo hagan y lo suban aquí mismo. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Buenas tardes. Sí, tengo una pregunta. ¿El deber que está asignando es para este Bueno. momento o durante el día? Si no tienen ninguna pregunta, bueno, les voy a dar este espacio para que ustedes lo aprovechen y realicen el taller. En este momento acabo de asignar. Recuerden que esta actividad va a ser calificada. Les acabo de publicar la actividad. Tómense el tiempo para comenzar a trabajar. Recuerden que debe ser un mito, no debe ser una leyenda. Así que no quisiera ver la Dama Tapada, la Llorona, la leyenda de Cantuña, porque claramente esas son leyendas. Entonces, vean que lo que ustedes vayan a buscar sea precisamente lo que les estoy pidiendo, un mito. Bueno, chicos.